fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. Así es. A nadie. Así lo maten. Así es. Y si no muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Ahí son. Unas horas después de la captura del siglo, el general Vidal salió del anonimato cuando el mundo entero vio estas imágenes filtradas a la BBC de Londres. Durante la requisa, este gesto del general Vidal, inadvertido para casi todos, fue muy importante para el líder senderista. El jefe de los policías que lo acababan de cazar le había devuelto un botón conmemorativo de la Revolución China que Abimael Guzmán guardaba desde que visitó la tierra de Mao Zedong en la década del 70. Quizá por eso, él y Elena Iparraguirre, ya detenidos en Adincote, recibían de buen agrado al general Ketín Vidal, según registraron los micrófonos escondidos. Y la chiquita Marisa, ayer han llevado su manifestación No. ¿Sus padres? Sí que están. No. Pasan conmigo. Ah, sí, ajá. La llevé a mi oficina a conversar para asesorarlo un poco. ¿Qué les ha dado fuerza últimamente? El país, la vida, no sé, la vida del país ahorita. Maritza Garrido Leca, la joven y guapa bailarina que escondía en su casa al terrorista más buscado del Perú, era motivo de preocupación del general Vidal. Previamente vinieron sus padres, querían hablar conmigo, llorando. Le digo, pero ¿por qué se preocupan? En la vida a veces los hijos toman definiciones. Lo único que tienen que hacer ustedes es en este momento ayudarla, apoyarla con un buen abogado. Ella necesita un buen abogado. Y no se sienta mal, este es un problema político, no es de otra naturaleza. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera habido la detención y en 3 años toman el poder? A Marisa lo hubiesen tenido de repente de ministra de Educación, algo, le digo a su papá. Varios años después, en una entrevista concedida a Frecuencia Latina, el general Vidal recordaría aquella visita a la Adincote de los padres de Maritza. La primera entrevista, muy breve, casi sin palabras, ¿no? Los padres doblegados moral y psicológicamente, pero sin recriminaciones, ¿no? La presentación pública de la bailarina, el mismo día en que el mundo entero expectaría a Abimael Guzmán en su jaula como una fiera abatida, fue motivo de varias conversaciones entre Guzmán, la Iparraguirre y el héroe de la captura. El presidente ha manifestado que es peligroso que está aquella, como la ven, buena moza, guapa, y va a estar agitando, y se va a despertar simpatías en la juventud. Mejor que no sale, es peligroso. No tengo nada de lo que arrepentirme. Uh-huh. Y el acuerdo de paz no es arrepentimiento. Entonces le digo, mira, en la manifestación tiene que ser muy concreta. Muy concreta. Hay cosas que no te van a poder demostrar. No me acuerdo. Las informaciones que he obtenido y que con cargo de confirmarse es de que ella ha seguido realizando tareas del partido, es decir, organizarse dentro del penal. Fueron muchas las horas que pasó Guzmán conversando con el general Vidal. Hubo interrogatorios formales, pero también momentos distendidos y de charla informal. El doctor, yo me daba cuenta que en cualquier posición que tome, lo firme, siempre se le ve así como un profeta. Barro, imponente, bueno, filósofo. Entonces yo veo la contradicción, que atacan, que por qué matar, y sin embargo ellos piden pena de muerte, con esa incoherencia, ¿no? Ellos piden venganza. Por supuesto que me sacaron en primera página en La República, que está durmiendo en mi dormitorio, me perdonan en mi oficina, que le estamos dando, fíjese, ¿cómo se llama? San Luis,
que fuma cigarrillos, Winston, es como que yo le estoy dando toda la en primera página la saca. ¡Qué gente! ¡Qué bárbaro! ¡Hay gente de adentro! El 25 de septiembre del 92, al día siguiente de su presentación pública, el preso 1509 recibió la última visita en su celda. Era nuevamente el general Vidal. Esta vez, bajó la voz y casi susurrándole al oído, le confesó varios secretos al camarada Gonzalo. Unos días después, pasó lo que el general Vidal le había adelantado al jefe de Sendero Luminoso. Rafael Merino Bartet, junto a Montesinos, estaban frente a Abimael Guzmán, iniciando las conversaciones para lo que después llamaron pomposamente la firma del acuerdo de paz. Y antes de la despedida, un consejo más.